Durante la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona, las protestas compitieron con el apoyo de decenas de miles de fieles en las calles y en la Plaza de la Sagrada Familia. Estamos aquí sobre todo pues para hacer un llamamiento al cambio de mentalidad un poco de la institución católica, que mantiene una actitud contraria a nuestros derechos, a los derechos de las diferentes maneras de amar. Unos 200 simpatizantes del movimiento homosexual protagonizaron un beso colectivo en protesta a la oposición del Papa al matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado hace 5 años en España. Los católicos defienden que no están en contra de los homosexuales. No entienden lo que realmente es la Iglesia, porque la Iglesia no contradice lo que... O sea, no está en contra de los homosexuales, ni mucho menos. Y lo que me parece mal, pues, es que insulten, porque cuando ellos quieren ser respetados y quieren ser realmente libres, ¿no? Pues también es libre ser de la Iglesia, y insultar no creo que llegue a ningún lado, ¿no? Además del beso colectivo de los homosexuales, en Barcelona también hubo protestas de movimientos anarquistas, feministas y antisistema.